Esa reacción no se puede hacer esperar, puesto que de continuar por más tiempo esta coyuntura de bajos precios y de incertidumbre acerca del futuro inmediato, el sector lácteo de Cantabria, con la repercusión que este tiene tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico para nuestra región, está viéndose abocado a quedar en la más absoluta marginalidad y sin futuro. Desde el Partido Popular y conscientes de ello, hemos presentado en el Parlamento una proposición no de ley por medio de la cual pretendemos despertar a este Gobierno y exigirle actuaciones concretas e inmediatas que aborden la situación con decisión y con el compromiso que el sector ganadero de nuestra tierra merece. Que le pida a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que es precisamente la competente en materia ganadera, una reunión, le pida a la ministra una reunión para trasladarle las medidas necesarias para garantizar el futuro del sector lácteo en Cantabria y en España. Urgente, urgente. Una reunión en la que participen todos los agentes del sector. Participen los representantes de las comunidades autónomas, participe, por supuesto, el Ministerio, que debe de ser quien la coordine. A ella deben de ser convocados los representantes del sector ganadero, sus representantes sindicales, profesionales, así como deben estar presentes las industrias lácteas y las cadenas de distribución en España. No se ha producido, no ha habido tal reunión, y cuando además ha ido el señor Revilla a ver a la ministra de Medio Ambiente Rural y Marino, le ha hablado de campos de golf. No han tratado sobre el sector lácteo, no han tratado sobre problemas que se pueden abordar de manera inmediata ya desde Cantabria, como es garantizar a todos los ganaderos la recogida de la leche, cosa que no se está produciendo hoy.